Buenas tardes a todos. Estamos a domingo y hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a intentar hacer un directo nocturno, por la noche. No sé cuántos somos, porque esto creo que se me ha quedado bloqueado ahí en 463. Imagino que seremos unos cuantos más. Y sí, hoy vamos a hacer como esos programas de radio a las 12 de la noche, ¿no? Que llama gente rara, que le pasan cosas y lo cuenta ahí en un programa de radio nocturno y el locutor habla como un poco más flojo, con voz de no despertar mucho a la gente, sin gritar, muy tranquilo todo. Y hoy haremos la previa así. Hoy haremos la previa... ¿Tengo el WhatsApp abierto? No. Haremos la previa como si fuera un programa de radio nocturno, ¿no? No sé, lo he estado pensando y digo, claro, es que me gustaría tener los vídeos en las alineaciones para mañana, cuando la gente se levante, tenga ahí un vidito al lado de cada alineación. Y esta noche pues lo grabaremos aquí. Si tenéis alguna preguntita, pues lo intentaremos responder. Espero que no haya muchas, pero al menos grabaremos esto, lo colgaré a YouTube y luego pondremos el videito al lado. Mira, 3-0, ha marcado Coque, que por cierto era suplente hoy. Era suplente, el martes lo comentamos por aquí. Ahí había gente que se tiraba de los pelos porque a Coque no lo iban a sentar, y fíjate tú, han sentado a Coque. Entonces lo que vamos a hacer hoy será analizar la previa de la jornada 3, de las alineaciones de la jornada 3, y lo dejaremos todo listo, y mañana pues el directo final, el directo ya para dudas, respuestas. Pasaremos por encima porque mañana no espero novedades, alguna convocatoria y tal, pero poquito más, va a haber muchos fallos. Ha habido algunos que han rotado ya, Juan Cruz y Franquesa nos lo han sentado. Y nos hemos adelantado a alguna rotación. Esta intersemanal va a ser un poco dramática. Va a ser dramática porque no vamos a tener tiempo de nada. Mañana tenemos que cerrar y mañana más de la mitad de los equipos no habrán entrenado todavía. O sea, imagínate. Van a rotar todos. Todos los equipos van a rotar. Y nos vamos a comer a gente. O sea, hay que asumirlo. Nos vamos a comer a mucha gente. Pero es lo que toca. Principios de semana se nos mezclan fichajes. Se nos mezclan estados de forma, que todavía estamos aprendiendo a conocer las titularidades o las preferencias de algunos entrenadores, y nos meten la intersemanal ahí, que encima empieza el lunes con poco tiempo de preparación. Así que va a ser un reto, va a ser algo muy complicado de prever, pero tenemos que hacerlo lo posible. Voy a quitar la musiquita, que estamos ahora ya en un horario nocturno. ¿Ha terminado esto ya? Todavía no, ¿no? Bueno, aquí me sale mitad. A ver, la musiquita de fondo. Silence. Vale, ahora ya estamos ya en situación. Vamos a analizar este Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que, gracias a un beso desde aquí, José Carrasco, acertamos que no iban a jugar ni Guridi ni Diarra. Han jugado Sedlar en defensa y ha jugado. Bueno, vamos al partido de la jornada 2, ¿no? Lo tenemos aquí. Stoichkov en la media punta. Sedlar acompañando a Akbar en la pareja como pareja central. Entró Manu Sánchez después de esa cláusula, ese partido en el que no pudo jugar por cláusula del miedo contra el Celta, y Tenaglia pasaba al lateral, como era de esperar, también con Carlos Vicente de extremo. Ha sido un pleno, ¿vale? Pleno de aciertos con Blanco, Guevara, con Echniki García, y ahora va a rotar. O sea, el mismo Luis García Plaza, tenéis aquí unas declaraciones que dice que aquí van a rotar gente. Es decir, jugadores como, por ejemplo, Hugo Novoa, ¿vale? Porque además Tenaglia ha terminado con calabres en los gemelos. Jugadores como, por ejemplo, Diarra, ya sea por Sedlar, ya sea por Manu Sánchez, ¿vale? Que viene de descansado también. Jugadores como Benavidez, ¿vale? Jugadores como Guridi. Guridi, además, contra la Real Sociedad, vuelve a su casa. Creo que incluso por eso Guridi no fue titular esta noche, esta tarde, ¿vale? Porque ante una semana de tres partidos, pues si prefiere ponerle contra la Real, contra su ex equipo, pues le ha dado descanso hoy, y así ahora está fresquito ya para el partido intersemanal. Luca Romero, por la derecha. Por la izquierda veremos, porque aquí sí que es verdad que si Luca Romero y Guridi juegan aquí, por la izquierda tenemos con Echni, Stoichkov, que están solo han jugado 60 minutos, o que repita Carlos Vicente. Entonces, Carlos Vicente, que es el que más minutos ha jugado, apunta a rotar, y a lo mejor entre con Echni y Stoichkov tenemos la solución para la banda izquierda. Quique García tiene pinta de rotar, le he dado sin querer que juegue Villa Libre o que juegue Carlos Martín, ¿vale? Entonces esto nos queda más o menos así. Vamos a buscar esas rotaciones de jugadores que no han jugado este fin de semana, como Novoa, como Diarra, como Benavidez, como Guridi, como Romero, como Villa Libre. Duda con Carlos Martín, aunque es cierto que Carlos Martín podría jugar aquí. ¿Queréis que pongamos a Carlos Martín aquí en banda de izquierda? ¿Hoy por qué no ha jugado Carlos Martín? A ver.
Claro, es que si quieres rotarlos a todos, te cargas a Stoichkov, te cargas a Konechny y metes a Carlos Martín por la izquierda, ¿no? A ver. ¿Por quién ha entrado? Carlos Martín en el 60 y Romero en el 60. Ah, pues sí, ha entrado por Konechny, ha entrado en mano de izquierda, porque luego en el 73. En el 76. Ah, pues no, mira, luego Carlos Martín se ha puesto de 9. En el 76 quita a Quique García, mete a Benavidez. Y es cuando Carlos Martín se pone de 9. Es decir, Carlos Martín ha jugado de extremo 16 minutos. 16 minutos. Y luego ha entrado Benavidez, se ha puesto de 9. Con Stoichkov de izquierda. Bueno, Stoichkov no. Con Romero en una banda. Carlos Vicente a la otra. Podemos poner a los tres nuevos arriba. Villalibre, Carlos Martín y Romero, ¿no? Es que no, es, no sé, es para minimizar fallos, creo yo. Aquí ante la duda esta de aquí, metemos a los tres nuevos y ya está. Y ya está. A lo mejor el que no te juega es Villalibre. Es más, creo que voy a poner a Carlos Martín aquí en 70. Y debajo de Villalibre meto un Konechny o un Stoichkov. Pues en caso de que Carlos Vicente sea el nuevo. Porque es que hoy no ha jugado ni un minuto Villalibre. Entonces a lo mejor. Mira, voy a dejarme fuera a Villalibre. Voy a dejar fuera a Villalibre. ¿Cuántos minutos juega hoy? Es que pobre Villalibre, ¿eh? Ni un minuto hoy. Ni un minuto hoy. A ver, vamos a hacer eso. Villalibre. Al 50%. Carlos Vicente me lo voy a cargar de ahí. No me gustan esos 87 minutos. Carlos Martín por la banda izquierda. Al 70. Y Villalibre de 9. Al 50. Vale, el banquillo sería donde pone Carlos Martín. Metemos a. ¿A quién tengo puesto ahora? A Stoichkov. Pues Stoichkov al banquillo. Es complicada esta jornada, ¿eh? Es complicada, pero se va a acertar más. En casos del Alavés, por ejemplo, que ya sabemos que va a rotar un montón, acertaremos más poniendo a los que no han jugado. También hay una posibilidad, que es que Guridi juegue en el pivote, que no juegue ni Guevara ni Blanco. Entonces tenemos aquí otra vez la posición para Stoichkov. Es decir, esta posición de aquí a lo mejor no juega ninguno de los dos. Y te mete a Guridi de pivote con Benavidez, la media punta para Stoichkov, por ejemplo. Vale, vamos a actualizar esto. Si es que se actualiza. Madre, es que hay un montón de gente. Tengo que volver a escuchar la rueda de prensa de Luis García Plaza porque me ha faltado el trocito del comienzo. Porque el vídeo de YouTube estaba cortado al principio y ahora lo han resubido completo. Y lo tengo que volver a escuchar todo porque creo que me he dejado alguna cosa importante. A ver, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a poner a Carlos Martín aquí, a Guri y a Romero. Y luego la duda: Villalibre, Stoichkov con Konechny. Vale, pero al menos los tres que no han jugado aquí. Los cuatro que no han jugado en foto. Y los cinco, contando Benavidez. Y es cierto que por Guevara y Blanco podemos retrasar a Guridi y que juegue uno de estos dos. Stoichkov o Konechny. Vale. Carlos Martín puede ser 9 en caso de que jueguen también estos dos. Así que más o menos, poniendo estas dos dudas, yo creo que estos tres casi que los vamos a acertar. Vale, Novoa 70. Luego volveré a leer la rueda de prensa de. A escuchar la rueda de prensa de Luis García Plaza. A ver si hay que meterle un 90-99. Dependiendo de lo que diga. Vale, pero de momento lo ponemos ahí y ya está. Vale, así que novedades: Novoa, Diarra, Benavidez, Guridi, Romero, Carlos Martín y a lo mejor Villalibre. Como no, hoy no ha tenido minutos, a lo mejor no cuenta tanto con él y puede que repitan con Konechny o Stoichkov. Carlos Vicente revulsivo, es muy probable que sea revulsivo, es muy probable. Y lo quito básicamente porque viene de jugar 87 minutos, ¿eh? Porque con Konechny y Stoichkov solo han jugado 60 y tiene más lógica que repitan. Y yo a mí lo de Villalibre no me acaba, ¿eh? O sea, no, 0 minutos me preocupa. Me preocupa. ¿Vale? Vamos al siguiente equipo. Un Athletic Club que tiene problemillas físicos, ¿vale? Hoy no han entrenado ni Vivian. Bueno, hoy no, hoy ha habido día de descanso, pero está pendiente de evolución. Vivian por unas molestias. Nico Williams por unas molestias también y Yuri Berchichi por unas molestias en el hombro. Y sabes que Yuri terminó el partido, pero
tiene ese hombro tocado. A la mínima que pueda tener algo, es suficiente como para pensar que podría no iniciar. Lo de Vivian, según declaraciones de Ernesto Valverde, no debería ser grave, así que lo metemos en el 11 porque no tenemos a Paredes, que está lesionado. En caso de que Vivian tenga algo, Lecue sería central, y en caso de que Yuri también tenga algo, Adama Boiro sería el lateral izquierdo. Vamos a ver qué pasa con portería, porque Aguirrezabala ya estuvo convocado en Barcelona y ahora simplemente es esperar a que tenga el ok competitivo para ser titular. Veremos, porque también la rueda de prensa de Ernesto Valverde nos deja bastante claro que el titular tiene que ser Aguirrezabala. Ahora bien, ¿cuándo volverá al 11? Pues va a depender de su estado físico. Gorosabel también descansó. Si descansó Gorosabel, descansó de Marcos. Lo lógico es que de Marcos no estuviera para jugar. O sea, si jugó Lecue en contra el Barça, es porque de Marcos no estaba para iniciar. Yo imagino que con Gorosabel descansado, ahora mismo está por delante, y que de Marcos pues va a tener que esperar otra vez, ¿vale? Así que Gorosabel, Yeray y Vivian, pendientes de Vivian, sesión de mañana. Yuri, si no llega, pues pondríamos a Lecue aquí. Si finalmente Vivian tampoco llega, Lecue central y Adama Boiro lateral izquierdo. Prados en principio debería jugar. Herrera por rotaciones. También esperaba Herrera en Barcelona y finalmente jugó Vesga. Así que bueno, 50-50. ¿Vale? El partido es miércoles. De sábado a miércoles, veremos. Sánchez, Unai Gómez, creo que Sánchez va a repetir. Es de los que suele repetir. Vamos a ver los minutajes también de ese partido en Barcelona. Sánchez 62 tiene pinta de repetir. Y Vesga 62. Tiene pinta de que igual repiten los dos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, luego el sábado es el Atlético. O sea, ya no es solo el partido del Barça, sino que luego hay un Atlético, ¿eh? Debería haber rotaciones. Debería haber rotaciones. No voy a tocar las dudas. Dejaré a Herrera y dejaré la duda a Sánchez, Unai Gómez. Porque como le dé por rotar pensando en el Atlético, se los puede cargar a los dos perfectamente. Aquí lo bueno es que Guruceta descansó contra todo pronóstico, así que Guruceta en principio debería ser un fijo para la intersemanal. Iñaki Williams para banda derecha, y si no llega Nico Williams, veremos si se recupera Jaló. Y sabéis que estuvo entrenando con el grupo la semana pasada, última sesión. Si no, Berenguer. Si no, Berenguer. Vale, así que la gran duda aquí, estado físico de Nico Williams. La gran duda aquí, estado físico de Yuri. A Vivian deberían forzarle. Duda en portería, porque no sabemos cómo es el tío. Y Herrera, Vesga por rotaciones, Sánchez, Unai Gómez por rotaciones. Que luego nos aparece también un, yo qué sé, un Jaureguizar, por ejemplo. Imaginaos que rota también Prados. Y que te juega Jaureguizar Herrera. Pues Valverde es de esos. Es de esos. Valverde es de esos. Que te mete un Jaureguizar y ve a agarrar al vuelo a Jaureguizar. O te mete un Aduares, ¿no? Si ninguno de estos convence, mete a Aduares y ya está. Vamos a dejar esto. Vamos a esperar a que Ernesto Valverde sea benévolo. Y a un Jaureguizar, yo creo que puede caer también. En doble pivote, Jaureguizar Herrera. Da descanso a los dos, y contra el Atlético de Madrid otra vez Vesga Prados. Nos vamos al Atlético. A ver, Atlético. En principio rotaciones, aunque es cierto que, bueno, sabemos que Simeone a veces le pone el freno de mano a las rotaciones cuando el equipo va bien. Y yo entiendo que a lo mejor Bitzel por Azpilicueta podría ser un cambio. Podría. La vuelta de Coque, que viene descansado, debería ser otro cambio. Debería. Barrios, De Paul, incluso Gallagher podría ser el acompañante. Ahí podría meter un Gallagher en el pivote también. No veo a Llorente rotando, aunque es cierto que sí que lo podríamos poner, por ejemplo, por dentro y meter a Molina. Pero es que a Molina le veo muy desconectado este año. O sea, yo creo que Molina cuenta poco con él. Hoy ha dado asistencia y gol. Es que no está para sentarlo ahora mismo. Barrios 90 minutos, Riquelme en el 57 fuera, Samuel Lino en el 67 fuera, Griezmann gol y asistencia de 80 fuera. Sordo debería ser titular entre semana. No veo rotaciones masivas, pero sí que algunos matices, como Sorloth, por ejemplo, como Coque, a lo mejor Reinildo por Riquelme. Algún matiz sí que podríamos encontrar. Bichel por Azpilicueta. Pero a Molina, por ejemplo, me cuesta verle, ¿eh? Molina, ¿cuánto ha jugado hoy? Gallagher, 57 Gallagher. 57 Gallagher. Igual habría que meterle ahí un, ¿no? Gallagher-Coque en el doble pivote para la intersemanal. O repite Barrios. Es que Barrios está muy bien también, ¿eh? Es que Barrios está muy bien. Sorloth, Reinildo. A ver, vamos a meter un Gallagher asomando. ¿Cuánto le he dado a Gallagher? No le he dado nada a Gallagher. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a darle algo a Gallagher. A ver, Atlético.
Ya sé por qué no le he dado nada a Gallagher. Porque he cargado la alineación de la jornada 1 mientras se jugaba y no estaba Gallagher en el Atlético todavía en la jornada 1. A ver. Ah, sí, es verdad. A ver. Ah, claro, este barrio es Gallagher. Claro. ¿Y De Paul dónde está? No, este barrio es De Paul. Este barrio es De Paul. Ahora lo arreglamos, no os preocupéis. Si me deja esto, porque está lleno de gente. Sois muchos, ¿eh? ¿No se reservará contra el Español para luego los titulares contra el Athletic? Habrá, sí, sí, ¿no? Si habrá rotaciones, seguro. El problema es saber cuántas y... ¿Y por quiénes? A ver, este Barrios del banquillo es De Paul, ¿vale? Este Barrios es De Paul. Y ahora hay que meter a Gallagher por ahí. A ver, suplente 1. Suplente 1, Gallagher. Va, a ver. ¿Queréis que metamos un Coque Gallagher? Así ya de golpe. Nos cargamos a De Paul. ¿No? Entonces, Barrios y De Paul al banquillo. Barrios al 40 y De Paul al 30. A ver. A ver cómo queda esto. Pondremos, mira, pondremos a Witsel de novedad. Pondremos a Gallagher y a Coque. Ya son 3 cambios. Pondremos a Sorloth, ya son 4 cambios. 4 cambios. La posibilidad de Reinildo. Adelantamos adelantando a Samuel Lino y que descanse Álvarez. Sería el quinto cambio. ¿Vale? Esto va a tardar un poquito en actualizarse. ¿Por qué va tan mal y lenta la aplicación del Fantasy? Porque estará todo Dios mirando los puntos. Si Fútbol Fantasy va mal. Bueno, va bien. Lo que pasa es que yo para actualizar ahora mismo tengo un dolor de cabeza. O sea, le cuesta ahora mismo actualizarme las alineaciones. Lo he enviado hace 2 minutos y todavía actualiza. Porque hay mucha gente y... Lino tiene que descansar. Metemos a Reinildo, pues. Jiménez no aguanta tanto. Podemos hacer una cosa, podemos meter a Witsel al 70, a Azpilicueta debajo de Jiménez, ¿no? Witsel al 70, a Azpilicueta debajo de Jiménez. A ver cómo está esto. Mira, parece que ya actualiza. Ahí está Gallagher, vale. Vamos a coger a Azpilicueta y lo ponemos ahí abajo, ¿vale? Así avisamos de que, bueno, de que a Witsel le toca jugar. Yo de todas formas, muchas veces me he encontrado una intersemanal con de Simeone con muy pocas rotaciones, ¿eh? No descartéis que no haya tantas como parece que vaya a haber en el Atlético. No lo descartéis. Vamos a subir a Molina un 30. No lo descartéis. Claro, parece Sorloth, parece Coque. Parece Witsel. Y a partir de ahí ya jugársela con Gallagher. Jugársela con Reinildo. A lo mejor Correa por Griezmann. Me extrañaría mucho, ¿no? Si Valde será suplente, podría rotar. Podría rotar. Yo tengo dudas, que haya tanta rotación. Tengo mucha duda. Creo que Gallagher necesita rodaje. O sea, necesita jugar. Jugar para que dejes de estar verde. Creo que ya está, ¿vale? Hemos dejado aquí Azpilicueta debajo de Jiménez. Witsel como novedad. Coque Gallagher veremos. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver mañana si tenemos suerte y hay algún ensayo. No creo, porque mañana es sesión de recuperación. Pero bueno. No podemos hacer milagros. El Barça. A ver, novedades en el Barça. Rotaciones. Vamos a ver qué pasó en la jornada 2. En la jornada 2 tuvimos 90 minutos Koundé, 90 Cubarsí, 90 Íñigo, 90 Valde, 82 Bernal, 90 Pedri, 90 Rafinha, 90 Lamine Yamal, 62 Ferran y Lewandowski 90. O sea, los cambios fueron tardísimo. Solo hubo 4 cambios. Solo Ferran descansó, entre comillas. Ahí nos podemos encontrar cositas, ¿eh? Es el martes contra el Rayo Vallecano. Va a haber
bastantes rotaciones. Además, la rueda de prensa de Flick ya adelantó. El tema de lesiones, pues tenemos a Christensen fuera, Gavi fuera, Araujo fuera, Frenkie fuera y Ansu Fati fuera. Rotaciones que creo que van a ser seguras. Seguras. Casado, Fermín van dentro. O deberían ir dentro. O deberían ir dentro. A partir de ahí, que Bernal y Pedri se disputen una plaza, que pueda entrar Olmo o Pau Víctor por Rafinha. Lewandowski no le veo rotar. A Yamal tampoco. O bueno, al menos le bajo porcentaje. Y a lo mejor Valde por Martín. Claro, un central que nos pueda entrar ahí, pues Eric García, porque Lenglet está ya para Atlético. Lenglet está ya para Atlético. Y Eric García es el único que queda. Que de hecho el Girona le espera, pero vete a saber. Entonces, le he metido un 50% a Eric, un 40% a Martín. Luego está Héctor Fort, que podría ser la alternativa también, pero dar descanso a Koundé. Es que no tiene mucho para rotar el Barça, ¿eh? No tiene mucho. Fermín y Casado es lo más claro que veo. Y luego la posibilidad de Dani Olmo si le escriben. Pero Ostras. No hay mucho más, ¿eh? Si inscriben a Olmos, lo pongo de primera opción. Pablo Torre. ¿Y dónde metemos a Pablo Torre? A Ferran que descanse. ¿Dónde metemos a Pablo Torre? Por Bernal y retrasamos a Fermín al doble pivote. Yo voy a dejar esto porque ahora mismo poner otros dudosos. Lo único que podría cambiar es el Rafinha aquel. Como escriban a Dani Olmo, pues igual lo meto por Rafinha, pero es lo único que cambiaría. Y luego el Bernal Pedri, vete a saber. No veo mucho más, ¿eh? No veo mucho más cambio. Vamos a dejar esto. Nos puede entrar un Eric García por un central. Nos puede entrar un Pablo Torre de forma sorprendente por algún atacante. Y Martín, Gerard Martín. Se llama Gerard, ¿no? Se llama Gerard Martín. Pues por Valde. Lo dejamos así. Ford tiene que tener 50%, me dicen. Elige uno entre Cissé, Quique Pérez, Tomás. Nos vamos al Celta. Un Celta que va a rotar mucho. Va a rotar mucho porque el partido es el lunes. Es cierto que viene de jugar relativamente pronto, pero ya ha avisado de que va a rotar. Así que si el partido contra el Valencia, que fue el viernes, jugaron Iván Villar, Hugo Álvarez, Javi Rodríguez, Jailson 90 minutos, Domínguez 90 minutos, Mingueza lo tuvo que cambiar por unos mareos, dijo el entrenador. Así que está bien, solo jugó unos 45 minutos, así que físicamente pues no está cansado. Y los mareos ya los ha superado, así que, bueno, podría repetir, ¿no? Gol asistencia, 45 minutos, que repita. Damián y Beltrán se cascaron los 90 minutos, Swedberg 64, Aspas 86 y Toubica 65. Aquí la gran duda es, ¿va a descansar Aspas en la intersemanal? Yo por los minutos que ha jugado Swedberg y Aspas, no descartaría la rotación de Aspas. Además, se lo han preguntado en rueda de prensa hoy. Mañana sabremos el 11, eso es lo bueno, pero no habría que descartar la rotación de Aspas y que jueguen Bamba y Swedberg detrás de Borja Iglesias. Vamos a hacer un mix, ¿vale? Vamos a darle a Bamba esa posible titularidad al 70%, Iglesias con más porcentaje que Doubikas y Aspas y Swedberg disputándose la plaza, que son los dos que jugaron por detrás de Doubikas en la jornada 2. A partir de ahí, posible rotación, pues veremos White en qué momento está capacitado para volver al 11. 50-50 no os la juguéis, bueno, mañana lo sabréis. Manquillo, Javi Rodríguez, que pueda entrar Starfelt por uno de estos dos, no sé por quién, pero podría entrar a lo mejor por Jailson, podría entrar por Domínguez Starfelt, no hay otro, porque ya no cuenta con más centrales. Moriba podría ser esta vez la novedad, después de habernos comido la información de la prensa del viernes, que nos hizo modificar el 11, y entre Beltrán y Damián se disputarían la plaza, ¿vale? Así que Moriba al 11 y Beltrán y Damián a la plaza. Bamba al 11, Aspas Swerber la otra plaza, y arriba Borja Iglesias en lugar de Dubicas. Que luego nos pueda aparecer un Sotelo y que desroten estos dos, tanto Beltrán con Damián y jueguen Sotelo Moriba, podría ser. Que juegue Carreira en lugar de Mingueza o Carreira en lugar de Hugo Álvarez, puede ser.
que nos pueda entrar Aidú y Starfelt por los dos centrales, me sorprendería Aidú, pero también podría ser, ¿vale? Si quieres rotarlo a todo, a todos, pues aquí tienes a Sotelo, aquí tienes a Carreira, aquí tienes a Starfelt, aquí tienes a Aidú, ¿vale? Y aquí puedes poner, si quieres, a Alfon o a ¿cómo se llama? A Pablo Durán, que lo tenemos ahí abajo. Eso si quieres rotarlo todo, ¿vale? Pero bueno, ponemos al menos las piezas que son más importantes, las dejamos y bajamos porcentaje. Como hicimos con Parejo, lo bajamos al 80% y rotó. Tampoco había que bajarlo más. Nos vamos al Español. ¿Vale? Yo creo que Spa saldrá de titular, pero lo cambiarán el 50 o 60. Al final van a jugar el domingo y tienen tiempo para descansar. Si el problema no es el domingo, el problema es que es lo que es de viernes a lunes. Ese es el problema del Celta. Luego sí que descansan, pero tiene una edad. Y además hoy se lo han preguntado a Giraldez en rueda de prensa, ¿eh? El tema de Aspas. En el tema del Español, pues no sé si están para rotar mucho, la verdad. Vienen de dos rotas por la mínima, juegan el miércoles contra el Atlético, luego el sábado contra el Rayo. Alguna rotación nos vamos a encontrar. Es probable que nos aparezca Oliván por Romero. Es probable que nos aparezca a lo mejor Aguado por Grajera. Tejero por Jofre. O Jofre por Tejero, mejor dicho. No, Jofre jugó, ¿no? Sí, Jofre jugó de inicio. Pues Tejero por Jofre. Pere Milla por Cardona. Que en el ataque pueda aparecer... que tampoco tiene mucho más, ¿eh? Y ya está, no es que no tiene más. Porque Salvi no cuentan con él, Sadik tampoco. Solo tienen a Pere Milla, Tejero, Aguado. Y la posibilidad de cambiar a un central por Calero o por Oliván. Ay, por Sergi Gómez. Es que vaya tela el Español, ¿eh? Es que vaya tela. A ver, aquí por ejemplo Cardona en el 67 fuera. Nos la puede liar perfectamente el Español con un montón de gente. Nos la puede liar. Ahora, este es el 11 de gala con grises, por ahí avisando. El Oliván, el Aguado, el Tejero, el Pere Milla. Pero igual se puede cargar a Kral, se puede cargar a Vélez, se puede cargar a Cúmbula. Es difícil este 11, ¿eh? No sé por dónde va a tirar. No sé por dónde va a tirar. ¿No han jugado hoy? No, jugaron ayer sábado, luego miércoles, luego sábado. Son tres partidos en 7 días. Y cuando le preguntan en rueda de prensa postpartido, no habla de rotaciones. O sea, no le preguntan por rotaciones. Vamos a dejarlo así, que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Igual mañana, pues yo qué sé, os meto por ahí un Aguado delante de Grajer. Es que es inventarme cualquier cosa. Cualquier cosa que haga es inventármelo. Porque no sé si está mejor físicamente Grajer o Gral. No lo sé. Pere Milla a lo mejor sí que tiene más opciones, ¿ves? Igual a Pere Milla sí que os lo pongo mañana. A Pere Milla os lo puedo poner por delante de Cardona, ese sí. Además, jugando fuera de casa, tiene pinta del Tejero defensa de 5. Pere Milla para defender un poquito más, que tiene más conceptos. Vamos a hacer eso, venga, vamos a cambiar esos dos. Metemos a Tejero y metemos a Pere Milla, ¿vale? Pues al final es como jugaron en Valladolid. Lo que pasa es que hoy jugaron mejor. Con Jofre y con. Sería volver a como jugaron peor. Que esa es otra. El plan de hoy les funcionó mejor que el de Valladolid. O sea, por rotaciones nos tocaría Pere Milla y Tejero, pero por rendimiento, Pere Milla y Tejero estuvieron peor que Cardona y Jofre. ¿Qué hacemos? Qué dilema. Yo creo que Pere Milla jugará, disputa dos puestos entre Puado, Beliz y Cardona. Kral juega 100%. A Kral lo he dejado por jerarquía, por calidad. Por jerarquía y calidad. Le han preguntado a Llorente acerca del Fantasy y le dice que se iba a fichar, pero que se lo han quitado. El Gilalio Mingueza. Yo metí a Mingueza. Mañana lo vas a saber, además. Mañana lo vas a saber. Al ser el Atlético vamos a hacer una cosa. Como es el Atlético, vamos a hacer ese Jofre por Tejero, ¿vale? Y luego el Pere Milla Cardona ya, que sea lo que Dios quiera. Pero al menos el Jofre por Tejero por la defensa de 5 me parece interesante al menos. Igual se carga el Gilali y juega con Calero de central y Tejero de carrilero. Doble lateral con Oliván en lugar de Cardona.
Si es defensa de 5 no hace falta el doble lateral. Si es defensa de 5 no hace falta. Uy, me va la web petadísima, ¿eh? O sea, va bien, pero yo a la hora de editar alineaciones es un drama. Es un drama. Muchas gracias, Baron Carlos, por esa suscripción. 25 meses. Madre mía. Madre mía. ¿Habéis visto qué pelazo llevo hoy? Todavía me queda, ¿eh? Cada año pierdo por el estrés que me dais. Los entrenadores, ¿eh? Pero me queda todavía. Me queda mata todavía. Me quedan 13 años de Fútbol Fantasy todavía, de pelo. A ver, voy a meter a Tejero. Ya está. Tejero al 50, al menos, delante de Joffre. Lo metemos de carrilero. El Hilary de central. Cúmbula de central. Cabrera de central izquierdo. Es que no tengo ni idea de lo que va a hacer. No tengo ni idea. Porque cuando un equipo pierde, a veces las rotaciones se las pasa por, ¿sabéis? Y ahí no hay rotaciones que valgan. Ahí no hay rotaciones. También podemos poner a Pere Milla de carrilero izquierdo y Cardona de extremo, que es otra posibilidad. Es otra posibilidad. A ver, vamos a meter a Joffre. Venga, hacemos ese cambio y ya está, ¿vale? El de Joffre por Tejero y se acabó. O sea, defensa de 5, Joffre por Tejero y ya está. Esperamos a que se actualice y pasamos de equipo. Por ser Atlético, ¿eh? Porque juega en defensa de 5 también el Atlético, es el Metropolitano y bueno, mejor defender con 5. Es que el entrenador del Español tampoco puede hacer mucho más, ¿eh? Pero Chedira no es ni oficial. ¿Cómo os meto yo aquí Chedira? Si no tiene ni el comunicado oficial. Es como poneros a Vitor Roque. ¿Cómo le cuesta, eh? ¿Cómo le cuesta? Por cierto, el cambio de mercado, no sé si habrá hecho el cambio de mercado de la Liga Fantasy. No, se estará procesando todavía. Porque va petadísimo esto. ¿Qué opinas de poner a Vitor Roque para la aplazada? Aplazada, bueno, vete a saber qué ha pasado aquí. Ey, ¿qué es esto? Me han hecho un raid, Gerard Romero me ha hecho un raid de 3.549 personas, pero. Bona nit, Joans. Bona nit, Gerard. Moltes gràcies pel raid. Joans, això ho hem de gravar, eh? Això ho hem de gravar. Pues mira, hemos pasado el Barça ya. Hemos pasado el análisis del Barça. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al Barça? Y que nos cuenten la... Madre de Dios. Qué locura. Qué locura. Mira, nos atacan. A ver, estamos en el Español, Joans. No se ha actualizado esto, ¿eh? Tengo la web petadísima. O sea, ahora es cuando entra toda la gente a la web y me revienta el servidor. ¿Vale? Nos vamos al Girona. Este sí. Porque el Girona es un poquito drama esta temporada. A Michi le está costando un poquito encontrar las piezas. Y claro, ahora se encuentra en intersemanal después de haber jugado domingo noche, jueves a las 7 de la tarde contra Osasuna y luego el domingo a las 7 de la tarde contra Sevilla. En predicciones hay que poner algo en Getafe y Betis. Sí, pon algo, pero luego lo abriremos. Cuando se juegue el aplazado volvemos a abrir para hacer cambios. Hasta 2 horas antes del partido. O sea, pon algo para tenerlo puesto y luego ya lo puedes modificar. Vamos a hacer novedades. Vamos a hacer rotaciones. A introducir novedades. Vale, metemos un Krejci por David López. Creo que David López es un jugador que 3 partidos en una semana pues puede sufrir un poco. Francés como posible alternativa a Arnau. Van de Vic por Herrera. Herrera es otro de los que muscularmente a veces se ve afectado. Y Ángel Herrera, Romeu y Iván Martín, no creo que se los cargue. Blin por edad, a lo mejor sí que nos da un poquito de miedo. Hay que tener en cuenta que Krejci es zurdo y Blin es zurdo. A lo mejor Krejci entra por Blin y no por David López. Hay que tener eso en cuenta. Miguel, yo entiendo que debería jugarlo todo, a no ser que meta a Blin por el lateral izquierdo. Es que es una jornada jodida, ¿eh?
muy, muy, muy jodida. Chigankov sale de una lesión, hoy jugó su primer partido. ¿Cuántos minutos ha jugado hoy Chigankov? Vamos a ver los minutajes de hoy. A ver, Chigankov 67, Brian Hill los 90, Abel Ruiz 58, que por cierto ha debutado Miovski, no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada. David López 90 minutos, madre de Dios. Mira, estos dos cambios que ha hecho aquí Mitchell, de Iván Martín y Romeu, 58-57, yo los leo de la siguiente forma. Siguiente partido, Iván Martín y Romeu repiten y Herrera le da descanso. ¿Cómo lo veis? Los minutos 58 tiene pinta de ser cambio para rotación. Soy del Valencia. Soy del Valencia. Pasa es que cuando explico un equipo me pongo como si yo fuera de ese equipo. Eso lo hago siempre. Pero yo soy del Valencia, toda la vida. De toda la vida. Entonces, yo creo que el descanso de Ángel Herrera está muy, 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 muy cercano. Brian Hill tiene pinta de rotar también. Veremos ese Asprilla. Así de golpe, igual me he flipado un poco poniendo a Asprilla, ¿no? Igual me he flipado un poco poniendo a Asprilla. Deberíamos poner a Misehui. ¿Verdad que sí? Y que Asprilla juegue minutitos de revulsivo. Metemos a Misehui por delante de Asprilla, 50. ¿Y a Misehui cuánto le he dado? 30. Metemos a Asprilla con el 30. Por Chigankov. Por si Chigankov a lo mejor no está para mucho trote después de esa lesión. Y además Portu me encaja bastante contra Osasuna, que es un juego más directo, un juego más de presión. Miovski, como ya ha debutado hoy, lo metemos en el 70. Abel Ruiz, que descanse un poquito. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. A ver. Vamos a meter a Misehui por delante de Asprilla. Es una locura. Es que este 11 también será una locura. Esta jornada será una locura. ¿Qué le pasa a Isaac Romero? Isaac Romero tiene un golpe. Tiene una contusión. Creo que es en el tobillo o la cadera. Y ese día, bueno, es duda para la intersemanal. Ten en cuenta que Mitchell de momento no quiere introducir todas las piezas nuevas de una. Ya. Pero va a tener que rotar, ¿no? No te digo todos. Por ejemplo, Miguel, Blin, Arnau, Romeu, Iván Martín, Portu, toda esa gente que se quede, pero alguno va a tener que. Alguno va a tener que descansar, ¿no? Yo a Herrera le veo descansando. O sea, 90 minutos hoy contra el Atlético. Ostras. Parece una rotación clara, ¿no? Que igual no, igual luego te juego otra vez. Pero tenemos que hacer algo. Desde ya, porque no vamos. Mañana no vamos a saber nada nuevo. Mañana no vamos a saber nada nuevo. Vale, Asprilla al 30. Y ya está. No sé si va a jugar francés por Arnau. Podría ser francés por Arnau también, ¿no? Brian Zaragoza es buena opción. Sí. Sí. Para toda la temporada. Mitchell más que rotar es seguir tocando cosas hasta que dé con la tecla. Claro. Si es que se le junta. Ahora se le va a juntar todo. Las rotaciones y el buscar. El dar con la tecla con todo. Veo el Girona bastante lejos del nivel del año pasado. Les García de Mecari y Leo el Fantasy. Pues sí. Y además Romeu no ha vuelto como antes de irse. Pensé que ese año en el Barça sin jugar mucho, pues se habrá notado también. Nico tendrá minutos, sí o sí, o es posible el Rosco. Nico Williams, es posible el Rosco. Nico Williams puede quedarse fuera como mañana le hagan pruebas y le detecten una roturilla. A poco que tenga Nico Williams de las molestias con las que terminó contra el Barça, se queda fuera. Se queda fuera. Tengo a Misehui en el mercado. ¿Me recomiendas ir a por él? Ponle un valor de mercado. No le sobrepujes a Misehui. Porque es un jugador que, como mucho, pues el 70% de los partidos será revulsivo. Al final los titulares en un 11 de gala serán el chaval este que han fichado. Mira, aquí abajo tenemos el 11 de gala. El chaval este que han fichado, Asprilla, que han pagado 20 millones por él. 20 millones por Asprilla. Asprilla. Este tiene que ser el nuevo Sabiño, dicen. Iván Martín, Romeu Herrera, el tribote hasta que Van de Beek esté para jugar. Y Chigankov por la derecha y Miovski en punta. Este es el 11 de gala. Ahora bien, Miovski, Asprilla, pues esos dos jugadores tienen que ir todavía incorporándose poco a poco. Entonces Misehui queda como una segunda o tercera opción, para como revulsivo, básicamente. Si le quieres dar una puja a valor de mercado, pues oye, igual se te revaloriza, porque es fácil revalorizable que debe estar barato. Pero poco más. Asprilla es zurdo. Suele jugar por la derecha. Pero ¿vas a cambiar a Chigankov de banda?
No sé qué va a hacer Mitchell. Bueno, sí, podría ser Asprilla derecha y Chivankov izquierda. Pero vamos, sí, podrían cambiar de banda. Al final los extremos tienen eso. ¿Brian está siendo el mejor? Sí. Bueno, Brian ahora mismo es titular hasta que Asprilla esté para jugar. El problema es que en una intersemanal, pues vete a saber. ¿Esto se ha actualizado ya? Sí, ah, no, todavía no. ¿Por qué me sale Brian Hill? Ah, que me he equivocado. Que he puesto a Brian Hill en lugar de... de Misegui. No pasa nada. Ha salido Valverde en el mercado de Mister por 20 kilos. ¿Puedo comprarlo y vendiendo a Krejci, Grajera y Peter Federico? Krejci me parece bien la venta, Grajera me parece bien la venta, Peter Federico también. Pues sí, claro que sí. Teniendo en cuenta las rotaciones que es en principio de temporada, yo lo haría. O sea, Valverde va a ser un fijo en 95% de los partidos. Y además se le está viendo muy bien, hoy acaba de marcar. Krejci ya estamos viendo que le está costando bastante entrar a los 11. Grajera a finales del Español, o sea, tampoco te va a solucionar la vida. Y Peter Federico está siendo revulsivo del Getafe. O sea, a mí me parece muy bien el cambio. ¿Ficharías a Chivankov para vender a Ocampos? Pues no, me quedaba con Ocampos este año. Si Van de Beek no ha debutado, a ver la jornada 2. Hoy ha entrado a Van de Beek. No ha jugado Van de Beek tampoco. No, no. Muchas gracias. Buenas, ¿quién ha sido? Meiko, ¿cómo ves a Oscar del Lega para esta jornada que hoy se ha salido? ¿Y esta pregunta de dónde sale? Oscar del Lega, pues esta pregunta es de hace una hora. Ya te lo he respondido, creo, ¿eh? Muchas gracias a Tocho por la suscripción. Sí, sí, la de Oscar del Lega, pues ya la hemos respondido. Está un poco, va con lag el tema de las suscripciones. Es verdad, Van de Beek no ha jugado ni un minuto. Van de Beek no ha jugado ni un minuto. Vaya tela, ¿eh? Igual no juega entre semana. Igual no juega entre semana, ¿eh? ¿Qué dice Yuki? No son horas, ¿eh? De ladrar. ¿Ha entrado Solís antes que Van de Beek? Sí, sí, Solís. ¿Solís antes que Van de Beek? ¿Qué hacemos? ¿Tú crees que Aitú tendrá hueco en el 11 del Celta? Le va a costar un poco. Muchas gracias, alcalde, por la suscripción. Habrá que meter a Solís, ¿no? Ya me estoy asustando con Van de Beek, ¿eh? No juega en la misma posición, eso es verdad. Pero... entonces, para dar descanso a Ángel Herrera, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos con Van de Beek al 50%, aunque no haya jugado ni un minuto en las dos jornadas? Vaya tela, ¿eh? Claro, es que Solís es posición de Romeu, Solís. O sea, Solís más Romeu, eso es mucha estopa. Son dos jugadores que se pisan. Solís más Romeu son dos jugadores que se pisan. O sea, no vamos a poner a Solís por Herrera porque no tiene nada que ver. Nos la jugamos con Van de Beek. Oye, algún día tendrá que jugar este chaval, ¿no? Que sea contra Sasuna. Tampoco lo hizo mal en pretemporada. Lo ponemos así. Es que si no, ¿a quién ponemos? Si no es a Van de Beek. Por Herrera. A ver, voy a cambiar esto de Misegui, ¿vale? Es que Misegui tampoco lo veo en el 11, yo a Misegui. Igual lo dejo así con Brian Hill, ¿eh? A ver, vamos a poner a Misegui, venga. Vamos a pasar de equipo, ¿vale? Muchas dudas aquí. No entiendo lo de Van de Beek, que no tenga minutos. Krejci, imagino, francés con opciones, Porto con opciones, Miowski arriba. A ver, Unión Deportiva Las Palmas, más rotaciones. Y además, este equipo tiene pinta de que va a rotar mucho, incluso los que son cracks, porque es el Real Madrid el jueves y porque luego juega contra el Deportivo Alavés, que yo imagino que aquí va a estar el 11 de gala. Es lo que ha hecho Pecholano hoy. Pecholano hoy ha dado descanso a un montón de gente contra el Madrid para luego, entre semana, contra el Leganés, equipo de su liga, tener a todos los cracks, pues más o menos... disponibles, frescos y recuperados. Pues aquí Carrión puede hacer perfectamente lo mismo. Además de tener en cuenta
las rotaciones, el cansancio, pues va a tener que tener en cuenta que es el Madrid. Vale, entonces, pues por ejemplo, jugadores que han descansado. Bueno, para empezar, Alex Suárez, que se ha retirado con molestias en el cuádriceps, que lo ha dicho hoy Carreño en rueda de prensa, podría descansar. Hay que tener en cuenta que hoy Alex Suárez juega de lateral derecho y que nos entre Viti Rozada. Vale, que nos entre Viti Rozada, damos descansito a Alex Suárez, Mármol McKenna, y damos descansito a Alex Muñoz de lateral izquierdo y que entre sin Graven, ¿vale? Creo que son rotaciones bastante esperables, ¿no? Luego, al ser el Real Madrid, montamos un tribote con lo que dice Javi Muñoz y Kirian, pero bajamos porcentajes por si acaso. Pues entra Campaña o entra Iván Gil y les quiere dar descanso a los dos, ¿vale? Porque tener en cuenta que luego el domingo, de jueves a domingo, hay un Deportivo a la vez. Yo creo que va a haber rotación, o sea, nos vamos a comer a gente de aquí seguro. Ponemos un doble lateral con Viti Rozada, Marvin, para defender un poquito esa banda. Por aquí ataca Vinicius. Y luego la otra, si le quiere dar descansito a Moleiro, pues a lo mejor se equivoca y pone a Fuster, que lleva dos partidos siendo suplente, entrando desde el último. En el último minuto. Y arriba, yo entiendo que dará descansito a McBurney y meterá a Mata, porque Mata, así a la contra, a lo mejor hace un poco más de daño. ¿Vale? Me decís que da error. ¿Queda error quién? Barrios. A ver, a Barrios yo le he dado. Ah, puede ser que no le haya dado porcentaje, sí. ¿Y por qué no le he dado porcentaje a Barrios? Ah, vale. Pues mira, ahora le pongo. Ahora se lo pongo. Sí, es verdad que he cambiado antes a Gallagher y no le he dado el porcentaje a Barrios. Pues ahora se lo ponemos. No hay problema. A ver, Reinildo, Azpilicueta, Correa, Riquelme, Molina, De Paul, Vermeeren, Gómez, Juliano, Borja Garcés. Vale, sí, me falta Barrios en el banquillo, claro. Claro, claro, claro. Ahora se lo ponemos. A ver, un poquito de chat. ¿Qué pasa con Gerzo? ¿No cuentan con él? No, a ver, está. Ahora mismo hay tres centrales por delante de Gerzo. Está Mármol, que es el central número uno. Luego está Alex Suárez. Está McKenna, que es el que ha jugado hoy. Y el cuarto ya sería Gerzo. ¿Cómo hago lo del Getafe, Betis? No pongo ninguno mejor. A ver, el Getafe, Betis, pues te va a jugar en diciembre, seguramente. De aquí a diciembre, pues puedes poner un Fekir, puedes poner un, yo qué sé, un Llorente, un Fornals, pero poquito más, porque el resto, y esos ya no saben si te van a jugar. Pero bueno, dentro de las posibles rotaciones que pueda haber, porque seguramente ese partido se lo van a poner entre semana, pues son de los que menos suelen rotar, ¿no? Fekir, Isco si está recuperado, pero no, imagino que no llevas a Isco todavía. Fornals, imagino. A ver, es verdad, mira, tengo el 40% preparado ahí para Barrios. Sí, sí. Ahora os saldrá. Le doy un 50, ¿ok? Y ya estaría. ¿A Riquelme qué hago? ¿Le bajo el porcentaje a Riquelme? Ah, espera, Vermeeren tengo un 20%, ¿no? Vermeeren fuera. ¿Y esta suscripción de dónde ha salido? Buenas noches, Meiko. Ah. No te esperaba. Muchas gracias. Es que va con retraso las suscripciones hoy. Esta es la de Aitocho, imagínate, de hace 8 minutos. Ha sonado ahora. ¿Guruceta es fichable en Wenger para esta jornada, a pesar de la bajada? Pues sí, porque viene de ser suplente. Y la lógica dice que tiene que jugar entre semana. Ersegu, que me preguntaba hace 4 minutos, ¿qué opinas de la portería del Villarreal? ¿Crees que jugará de nuevo o seguirá Diego Conde? Yo pensaba que el nuevo iba a entrar fuerte en la portería del Villarreal, Luis Junior. Apunta a ser el portero titular, Luis Junior. El problema es que Conde está haciendo muy buenos partidos. ¿Vale? Ese es el gran problema. Entonces, pues bueno. Vamos con el siguiente equipo. Vamos con este Deportivo Leganés. Club Deportivo Leganés. Vamos a hacer alguna rotación también. ¿Vale? Es un equipo que rotó. Rotó contra la Unión Deportiva de Las Palmas. Y creo que vamos a quitar a Dimitrovic de ahí. Mira, voy a quitaros a Barco primero, debajo de Pedrosa, que es lo que os había comentado antes. A Barco le vamos a dar el 30%.
Y ahora, por las declaraciones hoy de Borja Jiménez, tiene pinta de que va a repetir Soriano, que lleva dos muy buenos partidos y hoy he escuchado a Borja Jiménez y tiene pinta de que Soriano va a repetir, que Dimitrov le va a tocar esperar. Lo único que pasa es que, claro, al ser una intersemanal, jugar miércoles igual le dice a Dimitrov, bueno, juega tú esta, pero yo creo que no, yo creo que va a repetir Soriano, porque lo está haciendo bastante bien y a Dimitrov le va a tocar esperar a que haya una mala racha en portería. ¿Vale? A partir de ahí, pues no sé, pues a Rosier le hemos bajado porcentaje, pues hay rotación y entra Altimira. Creo que no va a haber muchas rotaciones porque al final, ostras, pues es el Valladolid, ¿no? Es un rival directo. Hoy ha dado descanso a Juan Cruz y a Franquesa, que parece que son los más fijos ahora mismo para jugar en los extremos. Pero claro, te puede dar descansito a Rosier y que entre Adrián Altimira, ¿no? Después de Sáenz no sabemos cómo está del hombro. Hoy ha estado convocado, pero no ha jugado, ha vuelto a jugar a Arambarri. Y además han fichado a Jackson Porozo, ¿no? En este no es ecuatoriano, sí, de ecuatoriano, la selección de Ecuador, me sonaba de la Copa América. Pues imagínate, ¿no? Sáenz, que es el titularísimo, pero va con el hombro todavía tieso. Y luego tenemos a Arambarri, que te ha jugado las dos primeras jornadas, o Porozo, que es el nuevo fichaje. Si quiere dar un descansito a Arambarri, pues cualquiera de los dos nos puede entrar. Neyo, en principio, no se debería ser intocable. Hoy Cissé se ha retirado por molestias. Podría entrarnos Roberto, podría entrarnos Tapia. Vale, y lo mismo Tapia por Brasanac. O sea, aquí podría haber alguna rotación en el medio si Brasanac o Cissé están tocados. A partir de ahí, Franquesa y Juan Cruz, yo los veo fijos porque hoy han sido suplentes. Además, han entrado los dos desde el banquillo y han marcado gol, los dos. Y Miguel, si le quiere dar un descanso, la solución es Diego García, que es el delantero suplente. Vale, así que me sorprendería que haya una revolución porque es el Valladolid, pero es cierto que algún matiz nos podríamos encontrar como novedad. Jugadores muy fijos, Juan Cruz Franquesa, que vienen descansados de hoy. Neyu, por ser un jugador que tiene. Bueno, el sustituto sería Tapia, el de Neyu, realmente. Pero no sé si Tapia está para iniciar y para iniciar solo de pivote, ¿vale? Sería a lo mejor acompañando a Neyu en un 4-2-3-1 con Roberto Cissé un poquito más descolgados. Y a partir de ahí ya. Vamos a actualizar a ver si tenemos ya a Dimitrovic. Vale, tenemos fuera a Dimitrovic, ¿vale? Soriano el 70%. A partir de ahí, pues fantasía, fantasía. ¿Vale? Nos vamos al Mallorca. Va más rápida la web ahora. Claro, es que Tapia lleva sin pretemporada, o sea, estaba sin equipo desde que terminó la temporada pasada. Terminó el contrato con el Celta y. Y ya estaba sin pretemporada, ahora estaba jugando poco a poco. Poco a poco, ¿vale? En el Mallorca, pues a ver, pues también rotaciones, ¿vale? Juega el martes, además, viene de perder, así que todo se junta para que haya muchas rotaciones. Por ejemplo, en los laterales, Maffeo, como tenemos lesionado a Mateu Morey, la solución sería poner, por ejemplo, un Copete o un Valgen tirado a banda derecha, pero como no tiene competencia clara, Maffeo en estos momentos, le damos el 70% y estamos más o menos libres, ¿vale? Raíl en principio no debería rotar. La portería sí que es cierto que si le quiere dar un partidito a Leo Román, pues se lo podría dar. Es cierto que Cruyff lleva dos buenas jornadas, dos buenos partidos, estaba haciéndolo bien, pero entiendo que a lo mejor le quiera dar un partido a Leo Román. Arrasate ya sabemos que en Osasuna, pues cuando le apetecía metía a Aitor en una intersemanal, porque se lo merece, porque tal, aunque Herrera lo estuviera haciendo bien, el partido de Aitor se lo da igual. Así que dejamos a Leo Román ahí asomando, Copete a lo mejor le da este partido, le da un descansito a Valgen, y Lato yo entiendo que Mojica, tres partidos en una semana, va a estar complicado, ¿no? Le metemos a Lato, aunque es cierto que a veces nos sorprende Arrasate y repite con Mojica los tres partidos, pero bueno. Me parecería lógico que juegue Lato. También es cierto que si le quiere dar descanso, por ejemplo, aquí hemos metido a Larín en banda izquierda y hemos metido la duda a Sano Daniel Rodríguez con menos porcentaje a Dani por la edad que tiene ya 35 para 36 o 36 para 37 y que repita a Sano. Ahora bien, si quiere dar descanso a los dos, a Sano y a Dani, podría montar un doble lateral, Lato Mojica y que Larín juegue por la derecha. Vale, eso sí quiere dar descanso a los dos. A Dardel le bajamos porcentaje solo por jerarquía, a Munici lo mismo. No veo a Morichillo suplente, aunque bueno, si le quiere meter a Abdon Prats, pues le damos un porcentaje. Y en el doble pivote sí que vamos a hacer rotaciones, ponemos a Antonio en lugar de Mascarell y bajamos el porcentaje a Samu y ponemos a Morrans como primera opción. ¿Vale? A partir de ahí, fantasía también, ¿vale? Porque es una jornada pues muy fantasiosa. En Osasuna, pues más rotaciones también, ¿vale? Rotaciones que más o menos serían claras. Tenemos la de Juan Cruz por Bretones, tenemos la de Moy Gómez por Rubén García.
la posibilidad de que Nacho Vidal entre por Areso, porque Areso pues anda tocado también. De hecho, yo creo que lo lógico sería poner a Nacho Vidal por delante, porque estando tocado Areso, aunque es cierto que es el jueves y tiene tiempo de recuperarse, siendo una intersemanal, estando luego el Celta de Vigo, vamos a poner a Nacho Vidal con más porcentaje, ¿vale? Y Areso pues con ese 40. Rubén Peña anda tocado todavía. Bueno, sí, es verdad, ¿eh? Tenemos a Rubén Peña, que es duda, no creo que inicie. Y a Arnaiz, que también es duda. Estos nos podrían romper un poco el 11, ¿eh? Si se recuperan bien Rubén Peña y Arnaiz, nos podrían entrar de forma sorprendente y rompernos a lo mejor Brian por Rubén Peña con Mo Gómez por la izquierda, por ejemplo. Si no ve a Brian capacitado de jugar 3 partidos en una semana, podría ser la sorpresita. Pero, o Arnaiz, o incluso Arnaiz por Brian, ¿vale? Si imaginaos que se recupera Arnaiz, pues lo puede meter por Brian. Oroz, Budimir, yo creo que por jerarquía deberían repetir. Y luego tenemos a Muñoz, que ha sufrido una fractura de metatarsiano, así que el doble pivote para acompañar a Torró, pues entre Ibáñez, Moncayola, que viene de jugar también muchos minutos. Yo creo que Ibáñez tiene muchas opciones, porque al final del último partido, el que no te juega es Ibáñez. Es el que viene más descansado. Moncayola, Torró. Vale, así que Ibáñez en principio debería ser el que está más descansado. Muñoz lesionado, no lo tenemos, así que Ibáñez al 11 por Moncayola, ¿vale? Brian 90 minutos, ¿eh? Brian 90 minutos, ¿eh? Contra el Mallorca. Voy a hacer una cosita debajo de Brian. Me ha asustado cuando he visto los 90. Metemos a Moy debajo de Brian, ¿vale? Por si acá. Por si acaso. Un Moy Gómez debajo de Brian. Vamos a avisar. Sí, sí, no. Bueno, espera, no. Un Moy Gómez, no, un Rubén, perdón. Un Rubén debajo de Brian. A Moy ya lo teníamos. Un Rubén debajo de Brian. Un Rubén debajo de Brian. ¿Vale? O sea, ahí debajo de Brian. Vamos a actualizar esto. Ahí. Moy Gómez debajo de Brian, ¿vale? Perdón, Moy Gómez no. Rubén. Coño, estoy liando. Ahora, vale, Rubén. Esto. Moy Gómez en principio viene de descansar contra Mallorca, lo metemos en el 11 y el Brian Rubén García que se peguen entre ellos, que son los dos que jugaron de inicio contra el Mallorca, ¿vale? Y ya Nacho Vidal por delante de Areso, ¿ok? En principio rotaciones mix, novedades sería Juan Cruz, Nacho Vidal, Ibáñez, Moy Gómez y los otros ya a pelearse entre ellos. A partir de ahí, si nos entra Rubén Peña o Arnaiz porque se recuperan al recibir en alta médica a tiempo, no es descartable. Y sí que me sorprendería que cambie la pareja centrales, porque están muy bien los dos. Están bastante bien, Catena y Errando, pero bueno, un 30% para Unai García, por si acaso, no vendría mal, ¿vale? Pasamos de equipo, nos vamos al Rayo Vallecano. Yo creo que las rotaciones del Rayo Vallecano son relativamente fáciles de entender. Es decir, pareja de centrales no me toques, bajamos a Mumin un poquito por jerarquía, por si nos entra Aridane, a Legión no le veo fuera. Pero, por ejemplo, un Pep Chavarría por Pacha Espino es bastante fácil de ver, ¿no? Es una rotación que ya se dio mucho el año pasado. De hecho, Pep Chavarría llegó a quitarle el sitio al Pacha Espino y a lo mejor nos entra esta jornada en intersemanal Pep Chavarría. En el doble pivote, por ejemplo, el último 11. Vamos a repasar el último 11. El doble pivote nos juegan Patecís Valentín con Unai López descansado. Entonces, Unai López al 11. Y aquí nos descansa Isi Palazón en la media punta. Así que Isi Palazón al 11 también de la intersemanal. O sea, son dos jugadores que están descansados. Lo mismo que Camello, los tres, o sea, Camello, Isi, Unai López y Álvaro García por la izquierda vienen descansados de no jugar en el fin de semana, así que esos cuatro de golpe al 11, ¿no? También el Pacha Espino. El tema Valliu-Ratiu pues va a depender mucho del estado de forma en el que esté Ratiu, ya sabéis que tuvo molestias que le impidieron jugar el último partido contra el Getafe, pues va a depender mucho de las molestias de Ratiu. Que quiera poner a Batalla ya en este partido de portero titular, pues podría ser, pero yo, por ejemplo, siendo un partido en casa contra el Barça, hacería el cambio de portero, pues no lo sé, porque Cárdenas viene de una portería cero, viene de ganar el equipo. O sea, ahora mismo el equipo está para tampoco hacer mucha revolución, sí por descansos, pero no por rendimientos o por señalar a alguien. O sea, no sé, veo a Cárdenas que a lo mejor aguanto un partidito más, así que un 60-40 el tema Ratiu Ballú por el tema físico. Y a partir de ahí, bueno, estos cuatro en principio vienen descansados, Unai, Isi, Camello y Álvaro García, más el Chavarría, y aquí es donde está la duda, ¿no? Son dos jugadores, sobre todo Valentín, que es un jugador que tiene su jerarquía y tal, pero claro, ahora tiene
la competencia de Gumbau y la competencia de Pedro Díaz. Son dos pivotes que podrían entrarnos perfectamente por Valentín. Así que bajamos porcentaje a Valentín, avisamos de que podría rotar. Y lo mismo a la banda derecha. Como entra Álvaro García por la izquierda, en Barba pasa a ser competencia de Frutos. A la misma vez, no hay que olvidarnos que Isi puede jugar en banda, que Unai López puede jugar en la media punta y que Patecís puede formar doble pivote con Valentín. Teniendo en cuenta que es el Barça, no descartéis ese Patecís, Valentín, Unai López en la media punta e Isi tirado a banda derecha. ¿Vale? Ahí esa especie de tribote, sacrificando a lo mejor el extremo derecho, desplazando a Isi a la banda derecha. James sería muy pronto. Yo no veo a... Además, James estaba sin equipo, ¿no? No habrá hecho ni pretemporada el tío. Seguramente James hasta después del parón no le vamos a ver en un 11. Me extrañaría mucho. Si confío en Camello, debería ser titular. Yo me lo esperaba en esta jornada contra el Getafe de inicio, después de haber marcado de revulsivo en el Real Arena, pero... Bueno, un 70% está bien. Yo no descarto mañana esa posibilidad, ¿eh? De hecho, Gumbau es ex del Barça. Vamos a hacer fantasía. Vamos a hacer fantasía. A ver qué os parece esto. Claro, es que hay tan poco tiempo de preparación que se me ocurren cosas sobre la marcha. Vamos a afirmar ese Isi tirado a banda, ese Unai López en la media punta. Vamos a cargarnos el de Frutos y en Barba. Y vamos a reforzar el centro del campo con Gumbau. ¿Vale? Es decir, donde digo Unai López, metemos a Gumbau. ¿Vale? Le meto un 70 de momento. Debajo de Valentín, metemos a Patecís, que viene de jugar. Gumbau está descansado. Aquí en la media punta metemos a Unai López, al 70%. Y en la banda derecha, Isi Palazón, que viene descansado, entonces será un 90%. Entonces, nos hemos cargado a... Aquí nos hemos cargado... A De Frutos, ¿verdad? De Frutos por Gumbau. Entonces, en el banquillo donde está Gumbau hay que meter a De Frutos, ¿verdad? ¿Verdad? 40%. Esto me encaja un poquito siendo el Barça. Sí, podríamos subir. Bueno, pero también puede jugar Patecís Gumbau, ¿no? ¿O no? O Pedro Díaz. Es que está Pedro Díaz también, ¿eh? Que es verdad que ha jugado poco. A ver, vamos a ir a ver si ya se ve en la alineación. Está procesando. Ahora. No, todavía no. Seguimos siendo un montón de gente, ¿eh? A estas altas horas de la madrugada. Espero que no se vuelva a caer Camello. Espero que no. Ratiu para la jornada 4, como le ve. Es que no sabemos qué tiene Ratiu. Si se supiera lo que tiene, te diría, pues sí, pues no. Pedraza el 99, no. El que sale 99 en la web es Sergi Cardona. No confundas a Sergi Cardona con Pedraza, ¿eh? Pedraza está lesionado y el que sale en la web el 99% es Sergi Cardona. Vale, ya lo tenemos actualizado. Coño, no me digas que he puesto Pedraza al 99. No, hombre, no, es Sergi Cardona. No me líes, ¿eh? No me líes. Pedraza tiene un cerapio. Un cerapio tiene Pedraza. Vamos con el siguiente equipo, venga. Vamos a acelerar un poquito. Nos vamos al Real Madrid. Vale, entendemos que va a haber rotaciones también. No muchas, porque tampoco es que tenga plantilla para rotarlos a todos, pero bueno, si el último partido, que fue este domingo contra el Real Valladolid, jugaron Carvajal, Militao, Rudiger, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Guller, tenemos a Camavinga, Bellingham lesionados, descansó Modric, o sea, Modric no entró por Bellingham, lo teníamos ahí al 50% con Guller y Ibrahim debajo, jugó Rodrigo 68, Mbappé 86 y Vinicius 84. Aquí la gran duda que tengo es... Ese cambio de Rodrigo en el 68, si significa que va a repetir o significa que va a rotar. Claro, y lo más fácil sería decir Modric y Ibrahim al 11, que son los dos que vienen de descansar, ¿verdad? Modric y Ibrahim al 11, vale, te lo compro. Modric y Ibrahim al 11. El problema es
que tenemos a Brahim y que tenemos a Modric. El problema es, ¿qué hacemos con Rodrigo? Porque Rodrigo lo cambió en el 67 y Mbappé jugó más minutos. ¿Metemos a Rodrigo debajo de Mbappé por si acaso? ¿Le da descansito a Mbappé o no veis descansando a Mbappé? Mbappé no está para muchos trotes tampoco, ¿eh? Claro, claro. Yo me fijo por ese cambio que hacen en el 68, quitando a Rafinha. Ahí a Rodrigo, Rafinha. A Rodrigo. Y luego está el tema de Valverde. Que no sabemos si va a rotar o va a repetir. Por eso os pongo a Guler ahí debajo de Valverde. Lo lógico es que Valverde repita, ¿eh? Que Valverde lo juegue todo. Lo lógico es que lo juegue todo. De vuelta a Mendy tras cumplir sanción en lugar de Fran García, Lucas dando descanso a Carvajal, vale, bajamos un poco el porcentaje a Militao y Rüdiger por si Tchouaméni es central, cosa que dudo porque no tenemos a Camavinga de pivote y sería raro no ver un pivote ahí que no sea Tchouaméni o Camavinga. Y a partir de ahí, Brahim, Modric al 11 porque vienen de descansar y la posibilidad de que Rodrigo entre por Mbappé, bueno, Rodrigo se mantenga y se caiga Mbappé por rotación y que Güler se mantenga y se caiga Valverde por rotación, vale. No rota nadie, dice, he visto miradas en los cambios. ¿Entenderías que juegue Brahim? No, a Ceballos no lo voy a poner. Le voy a dar porcentaje alto, 40% así, pero no lo voy a poner. ¿Entenderías que juegue Brahim, no? ¿Ceballos? ¿Ves a Ceballos en lugar de Valverde? ¿Y te cargas a Vinicius en lugar de para meter a Brahim? Me sorprendería, que se quede Vinicius. A mí me sorprendería mucho que se caiga Vinicius. Yo creo que Brahim juega. Yo creo que Modric juega. Yo creo que Vinicius no rota. Pero con Mbappé tengo alguna duda. Apostaremos por esto. Vale. No voy a ser yo el que quite a Vinicius de aquí. Si yo quito a Vinicius, si lo pongo de suplente y juega, ¿sabéis la que me cae? Si yo quito a Vinicius y juega, ¿sabéis la que me va a caer? Que ibas de sobrado, que ibas de iluminado. No voy a ser yo el que se carga a Vinicius. A lo mejor lo bajo un poquito, ¿eh? Al 80% a lo mejor lo puedo bajar. Almena debería estar al 0%. O debería estar por ahí, ¿eh? Almena debería estar por ahí. Sí, lo tengo al 0%. Viendo lo visto, no hubo de posibilidades, sino de mi opinión personal. Me fumo a Vinicius, pongo a Mbappé en la izquierda. Ah, es lo que harías tú. Vale. A ver, aquí no estamos haciendo lo que haríamos nosotros, sino lo que creemos que va a hacer Ancelotti. No creo que Ancelotti se cargue a Vinicius, no lo creo. Tendría que llegar esa oferta de Arabia que se comenta por ahí. ¿A Francés le das alguna opción? Sí, le hemos puesto un porcentaje por Arnau a Francés. A lo mejor mañana se lo subo, porque no he escuchado a Mitchell todavía, porque nada más terminar el partido del Atlético me he puesto aquí en directo, entonces no he escuchado a Mitchell todavía. Segundo que escuche sobre Arnau, igual le doy más porcentaje a Francés. Pues puede ser. Mbappé, Hendrik, Brahim. Yo no veo tanta rotación. Veo el Brahim y Modric y ya está. Y el Lucas. No veo mucho más, No veo mucho más. Además, ya pinchó el Madrid un partido. No creo que se la jueguen a estas alturas. Cambios en el 65, ¿vale? Tenemos 5 cambios. Y para adelante. ¿Qué otro equipo toca? La Real Sociedad. Bueno, aquí tenemos drama, Aquí tenemos drama porque. Bueno, hoy ha salido el parte médico oficial de Aritz Elustondo. Esguince de tobillo. John Pacheco, distensión en la rodilla. Que se suma a la duda de Igor Zubeldia, lumbalgia. Claro. Si a las posibles rotaciones por jugar el miércoles le sumas este drama en defensa, si no nos llega ni Pacheco, ni Zubeldia, ni Aritz Elustondo, la pareja de centrales pasa a ser John Martín, González de Zárate.
o retrasar a Zubimendi al eje central y que González de Zárate sea el acompañante de Turrientes. Porque González de Zárate es el que jugó por Zubimendi en la jornada 1. Hay que olvidar que González de Zárate es central-pivote, las dos cosas, central-pivote, así que los podemos poner a los dos, Zubimendi-pivote, González de Zárate central, y que a lo mejor jueguen al revés, no pasa nada, ¿vale? Pero eso sería en caso de que no llegue ni Pacheco, ni Zubeldia, ni Aric. Yo tengo la sensación de que Zubeldia, la lesión que tiene no es muy grave, es una lumbalgia que le dejó fuera del partido de este fin de semana en Cornellá. Pero que a lo mejor para fin de semana, entre semana, viendo lo que tienen Pacheco y Aric Lustondo, fuerza y juega junto con John Martin. Por eso os he puesto a Zubeldia ya al 60%. Hummels, no me la puedo jugar yo aquí poniéndose un Hummels, ¿vale? Si Hummels llega el lunes, oficial, entrena. Bueno, os lo pongo por ahí asomando también, ¿vale? No sé si vamos a saber algo mañana, ¿eh? No sé si lo vamos a saber. Yo os dejo esto de momento, ¿vale? Muchas dudas. González de Zárate sería el que jugaría de pivote si retrasamos a Zubimendi, ¿ok? Y luego posibles rotaciones en los laterales, que podría ser la posición que más se exige físicamente, ¿no? Aramburu de lateral derecho en lugar de Traoré y Ayen Muñoz en lugar de Javi López. Aunque es cierto que revisando yo partidos de la temporada pasada, he visto en muchas ocasiones cuando hay intersemanal que Traoré rota muy poco. Traoré rota muy poco. Y que Aramburu, cuando ha jugado por rotaciones, lo ha hecho más por la izquierda que por la derecha. Porque ha habido más problemas por la izquierda que por la derecha. Entonces, no descartéis que como el eje central esté tan masacrado, y Manol ponga el freno de mano en la intersemanal para rotar los laterales, y que los laterales roten el fin de semana en Getafe. ¿Vale? Para intentar equilibrar un poquito tanta baja en el eje de la defensa. Y Manuel dijo la semana que viene, Zubeldia no, la jornada que viene es 3 días después. ¿Cómo? No he entendido la frase. Y Manuel dijo la semana que viene, Zubeldia no, la jornada que viene, que es 3 días después. No he entendido. ¿Que dijo que Zubeldia la semana que viene iba a estar? Me falla algo en esa frase. El Segú me pregunta, ¿Lato Carlos Domínguez o Manu Sánchez? Pues yo te voy a decir, Carlos Domínguez, vas a saber si juega mañana. Si juega Carlos Domínguez, asegura con Carlos Domínguez, que es el que va a jugar mañana. Si no te juega Carlos Domínguez, juégatela con Lato. No, Becker no está descartado. A ver, aquí lo que hemos hecho es bajar porcentajes al centro del campo, que es el centro del campo que ha jugado contra el Español, Bryce, Zubimendi, Turrientes, Sergio Gómez. Hay que tener en cuenta que podría entrarnos uno de las Agasti o podría entrarnos un Susic, pero sí que nos hemos cargado a Breaker para que entre Kubo. ¿Por qué? Porque como tenemos a Barnechea lesionado, da la sensación de que con la lesión de Barnechea ahora mismo los tres atacantes, Kubo y Arzabal Breaker, no lo ha querido poner, ¿vale? Por eso le ha dado descanso contra el Español, porque tiene muchos centrocampistas, pero atacantes solo le quedan tres, porque no cuenta con Carlos y no cuenta con Sadik. Entonces, en lugar de poner a los tres y dejar a ninguno en el banquillo, hoy se ha cargado a Kubo para que sea el revulsivo, y en este partido lo mejor es al revés, se carga a Becker para que sea el revulsivo y juega con dos arriba, Kubo y Arzabal. Es la lectura que yo hago del motivo por el cual hoy el suplente ha sido Kubo. ¿Vale? Si os fijáis, había jugado en 4-4-2 con Bryce, Zubimendi. De hecho, fijaros con los cambios también, porque Bryce lo cambia en el 65, a Turrientes lo cambia en el 66 y a Oyarzabal lo cambia en el 65. Es decir, Oyarzabal, Bryce, Turrientes tienen pinta de repetir. Lo mismo Zubimendi por jerarquía que tiene y porque a lo mejor le toca jugar de central, y a Oyarzabal también lo cambió pronto. Becker ha jugado 85, Kubo entra por él. Y el que me preocupa un poquito, Sergio Gómez, que ha jugado los 90, y que por él sí que nos podría entrar Susic. O la Sagaste en un 4-3-3. ¿Vale? Es el que me preocupa, Sergio Gómez, un poco. ¿Vale? Entró la Sagasti, entró Kubo, luego Sadik en el 65. Podríamos poner, por ejemplo, un Sadik debajo de Sergio Gómez.
un Sadik debajo de Sergio Gómez. Entonces sería el 4-3-3. Con Zubimendi, Turrientes, Brais, Oyarzabal de 9, Kubo una banda. Bueno, Oyarzabal izquierda, Sadik arriba. Y Kubo en la otra banda derecha. Pasa que tenía entendido que Sadik iban a contar poco con él. Vamos a hacer eso. El que ha jugado los 90 minutos, debajo le ponemos a Sadik. Vale, que es Sergio Gómez. Y por Becker metemos a Kubo. Los otros tres que fueron cambiados en el 66 y 65, que repitan. Que repitan. Y luego Zubimendi que repita, porque si se lo carga, ya vimos lo que pasó en la jornada 1. Voy a hacer una cosita. Os pongo esa dica ahí debajo de Sergio Gómez, ¿vale? Y te voy a quitar a Allende debajo de Javi López. Te voy a subir ahí a Javi López al 70%. Hala, ya está. Porque Allende inicio, si no ha tenido minutos, lo va a tener complicado. Puede jugar a Aramburu por la izquierda, ¿eh? Ojo, cuidado ahí. Puede jugar a Aramburu por la izquierda en lugar de Javi López. Eso sí, contra Ore derecha. Eso sí. Eso sí. Si acabaremos muy tarde, queda poco. Yo creo que antes de las 2 estamos ya finiquitados. Antes de las 2 finiquitados. Vale, nos vamos al Sevilla. Más rotaciones también. Más rotaciones también. Y encima tocados. Encima tocados. Quique Salas, contusión en la cadera. Lucas Ocampos, contusión en la rodilla. Isaac Romero, contusión en la rodilla. Tres serias dudas. Sí, a Sergi Gómez lo he puesto en duda ahora. En principio, jugadores que vienen de descansar: Navas, Sou, Eyuke, descansados. La opción de que si no llega Romero, juegue Peque. La opción de que si no llega Ocampos, juegue Luque Bacchio Eyuke o Eyuke Peque. O que juegue Iheanacho. ¿Cuántos minutos jugó Iheanacho en el último partido? 76. También es opción. O sea, podemos vernos a Iheanacho 9 y a Peque en una banda, dando descanso a Luque Bacchio. Lo que pasa es que Luque Bacchio viene de marcar, ¿no? Viene de marcar Luque Bacchio. Ya es más complicado verlo en el banquillo. Pero tenemos muchas alternativas. Eyuke, imagino que por los problemas físicos de Ocampos y la posibilidad de que rote Luque Bacchio, debería jugar. Y luego a partir de ahí, pues bueno, Valentín Barco, sin que siga tan inscrito, de hecho no ha entrenado todavía. Ponemos un 30% a Valentín Barco y que Pedrosa pues tenga ese 70%. Badé para mí es el más fijo de todos. Como no está Quique Salas, si no llega, tenemos la opción de Nianzú y la opción de Marcao. En el pivote podríamos dar descanso a Gumey, que juegue Gudelj. Saúl y Sou, que Sou viene descansado, para dar descanso a Juanlu. Vale, aunque es cierto que Juanlu la jornada 1 estuvo muy bien, la 2 no tanto. Bueno, alguna rotación. Nianzú, Navas, posible Gudelj, posibilidad de Yuke. Si mañana no entran a Romero, ya os pongo ahí en Nacho o a Peque de 9. Vale, vamos a ver el último partido, quién entró antes. Última jornada, mira, primer cambio, Juanlu fuera, Sou dentro. Así que tiene pinta que Sou para la intersemanal se va para dentro. Quitan el Luque Bacchio y entra Yuke. Yuke tiene pinta de que al menos en intersemanal debería ser titular. Y ojo, porque cuando se lesiona Quique Salas, el que entra es Marcao. Y no Nianzú. Tampoco es que sea muy determinante, pero casi que deberíamos, ¿no?, considerarlo. Y el último cambio fue Navas en el 85 por Ocampos. Navas otra vez jugando de extremo, ¿eh? O sea, en los dos partidos que entra Navas de revulsivo, te lo mete de extremo. ¿Lo va a meter de lateral contra el Mallorca? Ya tengo dudas, ¿eh? Es que Navas de lateral no ha jugado todavía con Pimienta. Es su Marvin Park, Navas. Es su Marvin Park. A ver, Quique Salas le voy a bajar mucho ahora, ¿eh? 30% ya, Quique Salas. No sé. A ver, es que por lógica le toca jugar a Navas. Por lógica le toca jugar a Navas. Pero a lo mejor no juega de lateral. Igual te lo mete de extremo por ahí por Luque Bacchio Campos y luego de lateral repite Carmona o te mete a Juanlu. Os pongo a Navas aquí, pero a lo mejor no juega aquí.
Saúl debería jugar. Le he bajado al 80 porque es intersemanal, pero vamos. Vamos. Los voy a poner a marcado, por como primera opción. Ahí está. Marcado. Nianzú, Quique Salas, ¿vale? Ahí dependiendo del golpe de Quique Salas si se recupera o no. Pero ya marcado le vamos a dar la primera opción. Y a Sow debería darle el 70%. A Jibril Sow, que viene descansado también. ¿Vale? Mañana sabremos más sobre Ocampo, sobre Romero y sobre Quique Salas. Más no podemos hacer. Pasamos al siguiente equipo. Valencia. Claro, Valencia está en una situación ahora que a ver cómo le da por rotar, ¿no? Va a empezar a meter ahí a Pablo Marí. Es que mirad el calendario. ¡Ay, mi Valencia! ¡Ay, mi Valencia! ¡Ay, que nos vamos al octubre con cero puntos! ¡Ay, que nos vamos a octubre con cero puntos! Athletic Club San Mamés, Villarreal, Mestalla, Metropolitano, Girona. Y a lo mejor empatamos contra Osasuna. Quina por, chiquet. Y luego Real Sociedad. Encima esto es intersemanal. Encima Osasuna es intersemanal. Jornada 7, otra intersemanal. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa tanto intersemanal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto intersemanal? Otra intersemanal en la jornada 7. Y luego Real Sociedad. A ver, ¿cómo rotamos ahora? Metemos a Alberto Marí, a Fulquier y a Ocicacari y toda esta gente. Y a Dani Gómez. Y viva la fiesta, ¿no? No sé. Rotaciones con cabeza. Baraja. Rotaciones con cabeza. Fulquier a lo mejor por Thierry. ¿No? A ver, Athletic Club. Folquier por Thierry. A lo mejor Tárrega por Yarek o Tárrega por Jesús Vázquez y Yarek lateral izquierdo. A Mosquera ni lo toques. Bueno, Mosquera tampoco es que esté tan bien, ¿eh? Está un poco flojo últimamente. Pepelu ni tocarlo. Rioja para adentro ya, hombre. Rioja titularísimo. Guillamón a lo mejor, por el tema ese de que tenía un bisabuelo vasco. No quería. Ah, no, que es vasco. Perdón. Que Guillamón es vasco. Perdón. Que es de San Sebastián. Lo quería el Atleti. Que puede ser titular contra el Atleti. Me encajaría Guillamón. Y luego Diego López. Bueno, ¿qué podríamos encontrarnos si no es Diego López? Un doble lateral derecho, Thierry Fulquier. Con un Thierry de extremo. O Rafa Mir derecha y Almeida media punta. También. Que no juegue Diego López, que te juegue Rafa Mir derecha, Almeida media punta y Hugo Duro arriba. ¿Queréis que le demos más probabilidad a Guillamón y a Fulquier? ¿O vamos con todo otra vez? Guillamón y Fulquier, ¿no? Qué drama. Pasa es que, a ver, el partido fue cuando fue el partido. Mira, calendario. Fue el viernes el partido, es que es eso. Es que el partido fue el viernes. Y de viernes a miércoles, a lo mejor, tampoco están tan cansados, ¿no? ¿Y por qué no rotar contra el Villarreal? Es que vaya tela, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Meto a Guillamón por Javi Guerra. ¿Vale? Cambiamos a Guillamón Javi Guerra. Pero a Thierry lo dejo. En lugar de meter a Fulquier. Lo bueno de Fulquier es que te puede jugar además de. O sea, jugar Fulquier por la izquierda o Thierry por la izquierda. Y el que no juegue es Jesús Vázquez. Ese es el miedo que me da a mí el tema Fulquier. Que sea el que se caiga Jesús Vázquez. Porque es que encima Jesús Vázquez lleva. A ver, el mixto este me ayuda. Es que igual el que se carga es a Jesús Vázquez, ¿eh? Para meter a Fulquier.
y meten las dos bandas a los que al menos no dejan tantas lagunas atrás, porque Jesús Vázquez, pobre, a veces, y por ahí le va a atacar Iñaki Williams, ¿eh? Que por la banda de Jesús Vázquez va a atacar Iñaki Williams, ¿eh? ¿Y si metemos a Yarek de lateral para frenar a Iñaki y Tárrega de central? No es mala, ¿eh? Thierry, Mosquera, Tárrega y Yarek. Y frenamos a Iñaki un poco. Qué drama, qué drama, qué drama. Entonces es cuando a Thierry le hacen un 8, Nico Williams, que es la otra banda. Pues matemos a Fulquier para frenar a Nico Williams. A ver, hay que hacer algo aquí. Aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Mira, vamos a meter a... No tengo ni puñetera idea. Hay tantas opciones. Hay tantas opciones. ¿Cuántos minutos juega Jesús Vázquez? Los 90, ¿no? Tres a uno. Es que tiene que cambiar la defensa. 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 Que le ha metido 5 goles en 2 partidos. A ver si os gusta esto. A ver si os gusta esto. Muchas dudas, pero bueno, vamos a intentar poner algo lógico y coherente. Porque luego está el Villarreal. Es que lo jodido es eso, que luego está el Villarreal. 3 días después. Y en el banquillo Jesús Vázquez. A ver, ¿qué os parece? Y lo de Guillamón también, ¿no? A ver, un momento, aprovecho y hago lo de Guillamón también. Ahí al 60. Es que al menos Guillamón también ayuda a defender más. Porque Javi Guerra, Pepe Lu, pobres. Como para defender ahí. A ver, además también... Ahora lo veréis. Mira, ahora mismo tenemos más rotaciones... Y al menos es algo más defensivo. O sea, Folquier y Yarek en las bandas, Tárrega, Mosquera de centrales. Y si a eso le sumamos que ahora aparecerá aquí Guillamón de pivote, ahora, pues defendemos con 5. ¿No? Sí, luego está la posibilidad de que Thierry juegue por Diego López. Y entonces ya, pues montamos el autobús. Montamos el autobús. ¿Y Yarek si jugó de lateral izquierdo en la Euro? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pero el año pasado sí que jugó de lateral. Cuando lo subió Baraja. El año pasado era lateral izquierdo. Bueno, jugó de lateral izquierdo. De central le costó un poco más entrar. Si no es por minutajes, o sea, si ahora mismo el Valencia no hay que fijarse en los minutajes. Hay que fijarse en lo que viene haciendo, que es encajar 5 goles. ¿Vale? Entonces, de este 11 que ha salido hoy en el Bernabéu, los que repiten del 11 de gala son Boyomo, Luis Pérez, Comert Rosa, toda la defensa, y Quique Pérez. Son en los que nos fijaremos en caso de que haya una rotación. ¿Por qué? Porque Raúl Moro, Amazen Diaye, Mamadou Silla, Amalá y Javi Sánchez debería estar en el 11. Pero los demás los bajaremos un poquito de porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Vemos aquí Raúl Moro, Silla y Amaz con un porcentaje muy elevado, Amalá con un porcentaje muy elevado, Javi Sánchez con un porcentaje muy elevado, Rosa y Luis Pérez porcentajes elevados porque no tienen competencia, pero los Quique Pérez, Comerti y Boyomo lo ponemos ahí en duda. Me decís que Boyomo es un portento físico que no debería rotar. Yo no lo conozco tanto, porque no soy de Valladolid, vienen de segunda división y solo he visto 2 partidos del Valladolid. Pero me encajaría que Boyomo no rote. Me encajaría bastante. Más que nada porque Torres es el cuarto central del equipo. Me encajaría. Vamos a quitarle el grisáceo a Boyomo. Vamos a dejar ahí.
Y luego sí que me encajaría la posibilidad de Mario Martín, porque Mario Martín ya tiene minutitos contra el Real Madrid, le pone ya 30 minutos y oye, ¿por qué no titular contra el Leganés y quitarse de ahí un central de más, ¿no? Me encajaría bastante que pueda jugar Mario Martín. Y luego la duda de Quique Pérez Meseguer. Si Amala viene de descansar, Quique Pérez me de jugar con Meseguer, pues que juegue Amala y entre Quique Pérez y Meseguer que se disputen la plaza, ¿vale? Lo dejamos así. De hecho, si nos vamos a los minutajes, vemos que a Meseguer lo cambian el 58 y a Quique Pérez en el 84. Es decir, realmente debería rotar Quique Pérez, ¿no? Porque el minutaje está más a favor de Meseguer que a Quique Pérez. Vamos a poner también a Meseguer por delante de Quique Pérez. Aunque eso es pensando en los minutajes. Si pensamos en lugar de los minutajes en el rendimiento que ofreció el equipo en la jornada 1, claro, 1-0 contra el Español, ¿con quién? Con Quique, con Amalá y con Comert. Si quiere meter el once de gala contra el Leganés, es con Quique, con Amalá y con Comert. Pero si quiere fijarse en los minutajes, Meseguer viene más descansado que Quique Pérez, que viene de jugar 84 minutos. Ahí está el tema. ¿Qué ganará? ¿La jerarquía y el rendimiento de Quique Pérez o el descanso que tiene Meseguer? Ahí está el tema. Y por último, nos vamos al Villarreal, ¿vale? Un Villarreal que vamos a hacer, seguir haciendo rotaciones. Y estamos avisados, la semana pasada os puse casi todo el ataque en duda. Comesaña, Pape Gay en duda. Nos rotó parejo. Ve y acierta tú que rotó parejo. Era difícil, ¿eh?, acertarlo. Entonces, si nos basamos en el 11 de la última jornada, nos encontramos. Femini y Cardona están confirmados por el entrenador, que van a jugar entre semana. Un Albiol descansado, así que Albiol al 11. Cambuala, Bailly ya viene de jugar los dos últimos, le tocaría descansar a Bailly. Además, acabó tocadete, de hecho, es duda para la jornada. Así que en principio, Cambuala, Albiol, a no ser que entre Logan Costa, que es el último fichaje, que no sé si de golpe nos podría aparecer en la ecuación. Pondremos a Albiol fijo y la duda Cambuala con Logan Costa. Aquí nos vemos a Parejo descansando, así que Parejo al 11. Y luego Comesaña, que viene de jugar dos seguidos. En duda con Pape Gueye, con más porcentaje Pape Gueye. Vemos a Jeremy Pino descansando al 11. Vemos a Yoce descansando al 11. Vemos a Gerard descansado al 11. Y la gran duda será quién acompaña a Gerard arriba. Si a Yoce, con un jugador en banda. Si Barry. Si Danjuma repitiendo. El que parece claro que va a descansar es Baena. Porque Baena. ¿Sabéis ese vídeo que aparece después del partido contra el Atlético que Sorloth le pregunta tú cuándo descansas? Baena le dice una cosa bastante clave que dice, juego estos tres partidos y me voy de vacaciones. Cuando dice tres partidos, a lo mejor sabe que la intersemanal no cuenta, es decir, jornada 1, jornada 2 y jornada 4 y luego vacaciones, ¿no? O dice jornada 1, jornada 2, jornada 3 y luego vacaciones. A mí me parecería querer matar a Baena, poner este partido intersemanal, ¿eh? Sinceramente. Baena se casca ciento y pico minutos este partido en Sevilla. Viene de jugar de inicio también contra el Celta. Yo creo que lo lógico es que descanse entre semana, que juegue el fin de semana, que es el Valencia, y luego vacaciones. Es decir, que juegue tres, que es lo que dijo en el vídeo aquel, pero que no juegue la intersemanal, creo yo, ¿eh? He dicho el Celta jornada 1, era el Atlético jornada 1, que me he equivocado. Yo creo que lo lógico es que descanse Baena. Ahora bien, es cierto que por el sustituto de Baena, a lo mejor no es Ayoce. A lo mejor Ayoce juega en punta junto con Gerard y en banda te juega Terrats. Sería más lógico. Sería más lógico. Pero, ¿por quién entró Ayoce? Vamos a ver los cambios de la primera jornada, de la segunda jornada. A ver, primer cambio, Ayoce en minuto 64. Te entra por Pepe o Danjuma. Y Barry. O sea, entran a Ayoce y Barry juntos. Es que Gerard ni un minuto, ¿eh? Ayoce y Barry juegan juntos arriba. Baena lo juega todo. Es lo que no me encaja a mí de esto. O sea, lo que no me encaja del once que os he puesto es lo de Ayoce en banda. Es lo que no me encaja. Me encaja a la hora de acertar más jugadores, porque creo que haciendo esto voy a acertar más, porque creo que Ayoce juega, creo que Gerard debería jugar y que a lo mejor entre Barry, Danjuma,
Terrats, Baena, está la otra posición. Pero ¿quién juega y quién no en esa posición? O sea, yo creo que Gerard y Alayoce juegan fijos. O juegan juntos o así en medio 4-3-3. En 4-4-2, perdón. Por perfil, el sustituto de Denis no es Ayoce. Por perfil de futbolista. Por perfil de futbolista. Terrats, cuando ha jugado en pretemporada, lo ha hecho por Gerard Moreno. Lo ha hecho en la posición de Gerard Moreno. No tirado a banda. Pero puede ser Terrats tirado a banda. Claro que sí. Puede ser Terrats tirado a banda. O puede que juegue Baena otra vez. Bueno, ni tengo un Valencia. Yo me tiré a Danjuma, bien enchufado. ¿Y cuándo descansa Danjuma? Yo no descarto a Danjuma, ¿eh? Claro, aquí os he querido poner a los cuatro que descansaron. Los cuatro que han descansado son Jeremy, Gerard, Barria y Yoce. Yo creo que poniendo esto tenemos mucho porcentaje que acertar. Más Terrats, ¿no? Pero no me encaja lo de Ayoce. Ahí tirado banda. No me encaja. No me encaja. Os podría poner, por ejemplo, en lugar de Barry Terrats y os cambio Ayoce y Terrats de posición. No sé. ¿Cuántos minutos le da a Terrats el último partido? Es que no te entra Terrats tampoco. Es que es muy raro. No te entra Terrats. No le da ni minutos. Y en la jornada 1. 91. 91. Es que no sé, me da la sensación que vale la pretemporada muy bien, pero luego. A lo mejor mañana os pongo un Terrats por ahí. Os pongo un Terrats por Baeno, por Danjuma o debajo de Ayoce. No sé. Doble pivote, parejos fijo. Comesaña, en principio, descansaría, entraría Pape Gay. Os lo dejo ahí en duda. Femenia y Cardona confirmados por el Mister, ¿vale? Marcelino ha confirmado que Femenia y Cardona van a jugar, 99%. Pero es cierto que vuelve al Biel tras cumplir rotación. Y que Cambuala y Costa, ¿vale? Vamos a darle descansito a Bailí, porque está tocadete. Y entre Cambuala y Costa, pues que se disputen la plaza. Y Conde con la flechita para arriba, ¿eh? Conde lleva dos jornadones. A Luis Junior le va a tocar esperar un poquito. Y con esto lo dejamos aquí. Hacemos 10 preguntitas, 10 preguntitas y cierro. Que ahora tengo que redactar a Simeone, redactar a Michel, redactar a Pellegrini, que no me ha dado tiempo, hacer unos últimos ajustes y descargar el vídeo, colgarlo en YouTube. No sé si voy a dormir hoy. Cortarlo, bueno, poner los trocitos para ponerlos en las alineaciones. No sé si me va a dar tiempo de publicar las previas en escrito. Y a lo mejor a las 8 ya salen los periódicos y no duermo, ¿vale? Ya me veréis mañana a la cara, el Gareto. Muchas gracias por estar aquí un día más. Dale a seguir si no lo habéis hecho. Dale a suscribir si tenéis Amazon Prime. Podéis vincular la cuenta de Twitch con Amazon Prime y suscribiros gratis a un canal al mes. Si estáis suscritos a Fútbol Fantasy, me veréis sin anuncios, ¿vale? Nos vemos mañana. No sé qué cara tendré mañana, porque hoy hay trabajo. A lo mejor las previas ni las escribo. Pongo esto, subo los vídeos, los corto, los pongo a las alineaciones y se acabó. Ya veremos, ¿vale? Poquito a poco, con buen pie. Nos vemos mañana sobre las 6 de la tarde. Que vaya bien en lo que queda de lunes. Y buenas noches para todos. Bye bye.